¿No está grabando? Ya. Hola. Estamos cenando. Ya es algo tarde. Pues generalmente cenamos como a las 10. Se ve que justo está bien hambriado. No, déjenles, les digo. Ya había hecho la cena desde hace rato, pero como Jus estaba haciendo un... ¿Qué estabas haciendo? ¿Un tutorial? ¿Un video? Uh-huh. Estaba grabando un video y después iba a grabar un TikTok. Pero como soy una señora de edad avanzada, no grabé, o sea, lo grabé y no se grabó el audio. Y no logro descifrar qué pasó, entonces presiento que voy a tener que volverlo a grabar. Y ya esa grabación ya valió. Genial, porque déjenme les muestro un poquillo a ver si se ve. Hice taquitos de atún con tortillas de nopal, tantito aguacate. Pero por estar esperando a Jus, las mías se rompieron. Y ahora entiendo por qué. Y ni siquiera le funcionó el TikTok. Entonces, ya es tarde, no pienso cambiar las tortillas. Y pues ni modo, esta es nuestra cena. ¿Ustedes generalmente qué cenan? He de confesarles que está muy buena. Bueno, todo esto empezó porque hace una semana decidimos regresar a estar a dieta y restringir un poco la ingesta de carbohidratos, sobre todo. Y grasas. Bueno, o sea, como de ciertos alimentos. Como para retomar un poco, pues, el cómo estábamos comiendo antes de la pandemia. Y no es que nos hayamos tirado como gordas así de que ya vamos a comer cualquier cosa, pero no estábamos cuidando del todo lo que estábamos comiendo. Y entonces decidimos hacer como una dieta, pues, un poco más estricta, entre comillas, donde comemos menos calorías en el día. Por eso es que hoy estamos cenando atún con tortillas de nopal, un poco de aguacate, y en general como que estas dos semanas nuestra comida va a ser, pues, un poco más aburrida de lo habitual. Aburrida a comparación de cómo nos salíamos, porque si se acuerdan del video de Cancún que les hicimos de trajes de baño, olvídenlo, ya no existe eso. Y pues sí, vino la pandemia y pues dejamos de hacer ejercicio en gimnasio. Lo empezamos a hacer aquí en casa, pero no es lo mismo. Entonces, sí, con estas dos semanas sí bajarle las grasitas, porque nos daba pues el hecho de estar encerrados nos daban estas, pues, ansias de estar, pues, acostados viendo tele, pero pues aparte, pues, unas papitas, y aparte, pues, la película, y pues aparte la cervecita, o aparte, no sé, sí, las palomitas, las papitas. Entonces, cosas que nuestra rutina diaria prepandemia no hacíamos. O sea, sí lo hacíamos en fin de semana y así, pero pues lo quemábamos con el gimnasio, con nuestra vida, nuestra rutina. Aunque he de aclararles que Beto no se quedó con las ganas de comprarse algo dulce. Y enséñales. Ah, pero sí se puede. Creo que mi tortilla también se va. Esta es mi salvación. ¿Los han comido? Son, don't worry, son unos merengues sabor cappuccino. Y cada merengue, cada cosita de estas, es solo una caloría. Entonces, cuando tenemos mucha ansiedad o muchas ganas de comer algo dulce, pues comemos uno de estos. Y están buenos. Ya los habíamos probado. Hay diferentes sabores de cookies and cream, de fresa, chocolate. La vez pasada, bueno, hace como 3 años o algo así, no habíamos comprado más. Uh-huh. Habíamos comprado de cajeta, que están súper ricos. Y esta vez optamos por cappuccino. Y también están súper buenos. Uh-huh. Sí, la verdad es que cuando quieres como algo dulce, pero no sentir como esa culpa de que te estás comiendo medio hipo, un chocolate o algo así, eso ayuda bastante. Uh-huh.
Cabe mencionar que tenemos también escondidos unos Almond Riz y Kinder Delis que ahorita están bajo llave precisamente para que no sea tentación. Pero así estamos hoy día. Y la verdad saben ricos estos tacos, o sea, no tienen que ser ni grasosos, ni... O sí. Ni super oink oink, ni super cerdos como para decir no saben ricos. Saben buenos, solo la cosa es que... Que pues sí estamos con esta... Como con esta estricta dieta de, pues a lo mejor... Como no restricción de... Sí, o sea, no puedes complementarlo con un dulce o cosas por el estilo. Sí, exacto. Y como podrán ver, también somos súper flojos. Y tenemos una salsa... baratera. Que compramos en el súper. Es una salsa arriera. Y pica muchísimo. Tampoco es como que hacemos salsa siempre, la verdad es que nos gusta mucho la salsa, pero no preparamos salsa como nos gustaría. Voy a decirles que mi mamá prepara salsas muy ricas, pero tiene un rato que no vemos a mi mamá y no nos ha mandado salsas. Entonces tenemos que vivir a base de salsas, pues, industrializadas. De hecho, si ve su mamá que estamos comiendo de estas salsas, de Cereda Just, por obvias razones, porque pues nada que ver sus salsas caseras con estas. Ahora necesito una servilleta. De las cuales no hay. Ah, de verdad sí me enchila esta salsa. Mucho. Oigan, pero escríbanos en los comentarios todo este año o... ¿Desde cuándo subimos? ¿Desde octubre, noviembre? Creo que fue el último video que hicimos. Creo para, que sí. Para el de Día de Muertos, ¿no? El Ajá. Fashion Film. ¿Qué es lo que han hecho ustedes? Nosotros, pues sí, nos ausentamos. Pero pues bueno, ya estamos de vuelta. Ya les contamos un poquito. ¿Qué hemos estado haciendo en términos de comida, dejándonos ser, engordar y estar encerrados? Pero su rutina cambió, su dieta cambió. ¿Qué es lo que cambió? Son de los que prefieren pedir comida a sus casas en lugar de cocinar. Ya sé, también. Nos empezó a dar mucha flojera y empezamos a pedir mucho Uber Eats, Didi... ¿Es Didi Food? ¿Cómo se llama? Didi Food, Rappi... Así de, se nos antojaron unos tacos al pastor, o entre semana que la pizza, o el sushi 2x1, o... ¿Qué más pedíamos? Pambazos, o sea, hasta pambazos. Pizzas, pambazos, pokeballs. Hoy tenemos, esto va a sonar como que somos dos tías, pero como ya les dije que no les sea el TikTok, pues ya no me importa, entonces seguramente sí somos unas tías. Pero hay unos tacos de Tox que ya les grabaremos porque seguramente en esta semana vamos a pedir estos tacos. ¿Qué? Pues estamos a dieta. Y este vlog no se va a subir hasta que no hayamos acumulado un par de días, obviamente, para que nos acompañen por lo menos un ratito. Pero de verdad que esos tacos son la gloria. O sea, no son como tacos de puesto, o los tacos al pastor a mí me gustan muchísimo, son de mis favoritos, pero de verdad que estos tacos de Tox tienen, Beto dice que tienen glutamato y es por eso que nos volvemos adictos a ellos, pero no sé, como que el, cómo los preparan, el... Les platico un poquito qué es lo que tienen los tacos para que se hagan una idea del por qué. Si es nuestro gusto culposo de tías de pedimos en el Tox, porque es primero estas tortillas como hechas a mano, porque aparte se sienten así, ¿no? Como si fueran de comal hechas
en el momento, no sé. Luego les ponen como una capa de frijoles. Y luego, ¿son de pollo o de carne? De carne, de milanesa. Son milanesa de carne empanizada. Y arriba le ponen queso gratinado. Y aparte te lo acompañan con una salsa que si han comido de los chilaquiles verdes de Tox. No estamos haciendo propaganda de Tox, pero si alguien del Tox nos está viendo, mándenoslo porque somos super fans. Así, salsa verde y guacamole. Entonces, imagínense esa bomba de sabores que mezclados entran a tu paladar. No, no hay comparación. Son muy, muy buenos. Y capaz que las tortillas son de milpa real o una cosa así. No sé, gusto culposo. O sea, si ven mi taco que está roto. Frijoles de lata y... Pero son muy, muy, muy buenos. Entiendan que están buenos. Entonces, si tienen un Tox cerca, que seguramente sí lo van a tener, busquen esos tacos de milanesa empanizada. Súper recomendables. Así, para cuando no quieran cenar, cuando... Bueno, no cuando lo quieran. Cuando no quieran cocinar y quieran cenar algo rico, esa es la opción. Cuando no quieran cenar, pídanse tacos porque... Porque hace tiene que todo cenar, el sentido. ¿No? Oigan, y también... No hemos grabado, pero Juse ha hecho de sus cositas para grabar. O sea, ya se compró su aro de luz, se compró un tripié para... Sí, he comprado cámara, un buen de cosas. También un estabilizador. Cosa que compré de... ¿Cómo se llama? Osmo. Osmo 4 o algo así. Ah, DJ Om 4. Osmo. DJI Om 4. Pero es que aquí dice Osmo, por eso dije Osmo, miren. Bien. No es que... No es que haya dicho, ah, son Osmo. Oh, sí. Y justo con este es con el que estaba grabando el TikTok en mi celular. Pero no sé qué pasó, que ya al final no se pudo. Yo creo que voy a tener que ponerme, terminando ahorita de cenar, a grabarlo nuevamente. Se compró otra cámara que es en la que estamos grabando ahorita. Que es más chiquita, tiene la pantalla reversible para que sí nos veamos. Abatible. Abatible, no reversible. Porque la que generalmente utilizábamos antes era una madresota. Todavía la tenemos y la usamos. Es súper buena, de hecho me encanta. Pero sí es más como para fashion films o fotografías sí. De alta calidad. Pero para vlogs... Es una cámara más profesional. Necesitábamos algo más chiquillo. O también más? Cuando no tienes ganas, ya sabes, como de sacar la camarota, pero tienes una idea y quieres grabar rápido. Esta cámara, digo, apenas la he estado empezando a probar, pero nos está funcionando pues bastante bien, ¿no? Me falta comprarle un micrófono. Vamos a ver qué tal se escucha, pero creo que estaría bueno tener como el micrófono ahí para que no tenga que estar gritando como si fuera también una señora ya de edad avanzada. Que siente que si no grita, no le escuchan. ¿Por qué pasa, no? ¿Por qué pasa? No escuchas. ¿Por qué pasa que grito también, de pronto? Oigan, pero también... Para quemar grasita, cuando tengan esos gustos culposos, uno de los tips que nosotros hacemos es de... Tomemos un té o un café caliente, de preferencia verde. Consejo de tía, de señora ya grande... Pero también somos súper adictos al té, entonces podemos estar tomando Jus y yo té todo el reverendo día. Entonces eso nos ayuda como a quemar esa grasita, ¿no? O al menos eso dice él. O eso queremos creer. Pero no somos como de refrescos. O... Es como cuando vas a una taquería y dices, ah, pero si chupas el limón... Ahí está, lo está enfocando. Si chupas el limón, como que quema toda la grasa, ¿no? Y es como de... No, eso es mentira. Como, ¿por qué quemarías la grasa? Solo te quitas el esmalte de los dientes. Pero nada más. Oigan, dejen ver si este efecto funciona aquí. De que como que se blurea el fondo. Creo que es mentira. No, creo que solamente cuando es una sola persona. Y ahorita somos dos, entonces no se blurea, pero...
Pues bueno, vamos a terminar de cenar y ya les estaremos grabando algunas otras cositas de nuestra vida, de nuestro encierro, nuestra rutina o alguna otra cosa que se nos ocurra y queramos compartírselas. ¿Por qué te quedas? Nos vemos.